a la miércoles. No me esperaba eso. Pensé el... Yo pensaba que me iba a saludar, mirá. Mirá vos. Y duerme... Duérmete, niño. Muy bien. ¿Usás eso para dormir, en serio? Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Estamos al aire, estamos al aire. Estamos muy incómodo eso para... Estamos al aire. ¿Por qué dormías? Pues estaba escuchando a Petro. Ah, vos también te dormiste. ¿Qué dormí? Ese. Sí. Perdón, perdón. Ese. ¿Hace cuánto estamos al aire? 2 horas. Bueno, yo arranqué a las 6. Perdón. Yo ya hice la editorial. Claro. ¿En serio? Sí, me te reemplacé. ¿Y mi No, me quedé viendo a Petro, el presidente de Colombia. Te pasó lo mismo que a nuestro presidente. ¿En serio? ¿Alberto? Sí. ¿Se quedó dormido? Se quedó dormido así. Uy, a ver. Según la portavoz del gobierno, uy, dice no que me estaba digas. Que en ese momento, justo de la foto, estaba pestañeando. No me que digas. No dormía. ¿Se quedó dormido el presidente? Sí, sí. Pero no. Qué tremendo. Oye. Un papelón. ¿Qué papelón? Un papelón. No hay que quedarse dormido. Un papelón. Tremendo. Ah, me dicen que hay video. Si hay foto. Hay video. Agradezco la presencia de presidentes, presidentas y otros representantes de los pueblos hermanos de Latinoamérica y del mundo todo. En tiempos en los que vemos a naciones hermanas entre sí bombardearse, matarse, acribillarse, aquí en el corazón de Colombia, en el corazón de Latinoamérica, hay una decena de presidentes y presidentas de la región con diversidad ideológica y diferentes trayectorias, pero todos unidos y unidas compartiendo esta verdadera fiesta de la democracia. Viste que Petro, a quien se le volaban las chapas... Sí, sí, se había viendo, ¿no? Decía, sí, parece que había un poquito... Bien. Viste que decía, están aquí los presidentes sí. de la región y uno que duerme. Sí, sí. No, sí. No, y viste que hacía así, Alberto. Sí. Tal cual. Sí. Estaba en otra el tipo. Estaba en...